peluche, Oscar Deportes. Oscar Deportes, el Oscar de los deportes. La verdadera vibración deportiva de la mañana. 8 de la mañana en punto, buenos días. Buenos días, un abrazo para todos. Aquí estamos, gracias a Dios. En Oscar Deportes, el Oscar de los deportes. Hoy es el martes 13 de diciembre del año 2022. La gente piensa que martes 13, día de mala suerte, igual todos los días son iguales. Y hay que producir como todos los días, hay que compartir como todos los días, es un día más. Hoy es martes 13 de diciembre, aquí estamos en Oscar Deportes, el Oscar de los deportes. A través de mi Facebook, Oscar Forero Jaramillo, mi fanpage, Oscar Deportes. Recuerde, si está viendo el programa por allí, un like, me gusta, compartir y los comentarios de siempre. Si lo está viendo por Camerino Juniorista, enviar estrellas a Camerino. Estamos por Camerino Deporte Radio. Sí, soy Tiburón, siempre rojiblanco, información rojiblanca, Junior de mi vida, la banda del Tiburón, punto deportivo, metrópolis, fm.com, juniorista de corazón, pasión caribeña.com, Junior Club Incha, noticias de mi Junior, comando Tiburón, Junior de mi alma, fortaleza Tiburona, tribuna rojiblanca, fútbol y más fútbol, Char News, sin referee, Junior Noticias y rueda la pelota, ya lo sabe, a un like, compartir y comentarios de siempre. Si lo está viendo por Camerino, enviar estrellas a Camerino. Bueno. Semifinales de Qatar 2022, primera semifinal hoy a las 2 de la tarde entre Croacia y Argentina. Mañana será la segunda semifinal entre Marruecos y Francia. Por lo pronto hoy quiero conocer sus opiniones entre la selección de Croacia y Argentina. ¿Cuál es su favorito? Vamos a pensar que cuál cree que va a ganar. Yo creo que en este mundial es difícil acertarle porque siempre hay sorpresas. Y como dijo Carlos Valderrama, Marruecos fue primero del grupo. Y ahí está Marruecos. Llegó hasta donde llegó. Y ahora Croacia llegó hasta donde llegó. Mucha gente no le gusta el fútbol. No le gusta el fútbol de la selección de Croacia. Pero es efectiva. Y no olvidemos que es el actual subcampeón del mundo. Mañana enfrenta al actual campeón de Francia a Marruecos. Recuerden lo que dijo el pibe Valderrama. Así que, ¿qué cree usted que va a pasar hoy? ¿Cree que va a ganar Argentina? ¿O cree que va a ganar Croacia? Yo me imagino que no les pregunto qué quieren, porque como suramericanos, no estando Brasil, pues queremos, no estando Colombia, queremos y queremos que la selección sea suramericana en este caso. Bueno, dice el parte médico del Rey Pelé que todavía sin previsión de alta, el paciente sigue mostrando mejoría en su estado clínico, especialmente la infección respiratoria. El boletín del hospital Albert Einstein de Sao Paulo, donde está ingresado Pelé desde el 29 de noviembre. Ya Pelé lo han dado por muerto cualquier cantidad de veces, ¿cierto? Bueno, recuerde que el tercer puesto será el sábado y la finalísima será el domingo de Qatar 2022. Y se ha presentado una declaración fuerte de Luis Figo, estrella portuguesa, contra un periodista, o refiriéndose a un periodista colombiano. Es el caso de Samuel Vargas, que trabaja en DirecTV y en WIN, porque dio a entender que Figo había dicho algunas cosas, había entregado unas declaraciones, por ejemplo, textualmente dijo, según Samuel Vargas, dijo Figo, no se puede ganar un mundial con Cristiano Ronaldo en el banquillo. ¿Ganar la Suiza? Excelente. Pero se puede hacer eso en todos los partidos. No dejar a CR7 en el banquillo fue un error. Mejor, dice, no. Dejar a Cristiano en el banquillo fue un error. Esta derrota fue responsabilidad del entrenador. Eso decía Samuel Vargas colocándolo en boca de Figo. Pues Figo dijo, respondió, Samuel Vargas quiere ser conocido publicando declaraciones que no proferí. Si quiere saber mi opinión, tiene que preguntar. No te conozco de nada, así que no inventes declaraciones mías. Protagonistas son los que hacen la diferencia, mencionó Figo, Luis Figo. Pasa que este tema de las redes sociales, muchas personas quieren ser célebres por lo bueno y por lo malo. Algunos quieren buscar seguidores porque dicen cosas importantes, porque dan opiniones importantes, porque son siempre son personas que siempre están con la fuente, noticias confirmadas, y eso lógicamente produce seguidores. Y hay otros que, así sea, que lo sigan para insultarlo, pues para muchos eso les da satisfacción, ¿no? Es el caso mío, ¿cierto? Pero bueno, eso está ocurriendo en las redes sociales, que siempre hemos dicho que ahí se encuentra de todo en las redes sociales. Cosas muy, muy buenas, pero cosas muy, muy malas.
vamos a hablar del Junior, porque Juan Carlos Rocha me envió ayer un audio de una entrevista que le hicieron él y sus compañeros en el programa Satélite al médico Javier Fernández, que es el director del departamento médico, que confirma que mañana miércoles se le va a practicar exámenes médicos a 4 jugadores que ya tienen acuerdo con el club y que si pasan los exámenes firmarán con Junior. Ya vamos a hablar de esos jugadores. Vamos a hablar también del tema de el Unión Magdalena, otro rumor que salió, que Teo iba para el Unión Magdalena. Vamos a tener contacto con John Fontalvo para que nos cuente las últimas del equipo Unión Magdalena. Y el diario El Heraldo publica hoy, me parece un trabajo interesante, hasta ahora, confirmado prácticamente por el médico Fernández, estos 4 nombres, que si pasan el examen médico, firman con Junior. ¿Cuál sería actualmente la nómina que Junior tendría disponible para el 2023? Repito, trabajo del diario El Heraldo. Vamos a la pausa en Oscar Deportes y ya regresamos. En Buenavista disfruta de una Navidad inolvidable. Conoce nuestros mágicos personajes Snow y Melo y diviértete en sus parques. Consulta nuestra programación navideña en www.ccbuenavista.com. Porque en el Buenavista mágica es la Navidad. Conoce la historia de Zulay Conde, una madre que hoy agradece nuestro gran compromiso. La patología de mi hija es una hepatitis autoinmune y llegamos aquí a Cali por una remisión para un trasplante de hígado. ¿Qué siento? Un agradecimiento inmenso por Nueva EPS. Hoy mi hija y toda mi familia podemos estar tranquilos y felices. Nueva EPS tiene millones de historias que nos llenan de orgullo. Historias que hoy nuestros usuarios cuentan con el corazón. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. La Navidad es la época más esperada del año. Las calles se llenan de colores, los rostros brillan de felicidad y nunca falta un abrazo. Porque si algo tiene la Navidad, es que alcanza para todos. ¡Felices fiestas! Olímpica, siempre en tu Navidad. Con mi platica voy ahorrando, mis impuestos abonando. Con mi platica voy ahorrando, mis impuestos abonando. Si me ven, ya me ahorré el interés. No dejes pasar el descuento del 60% en intereses moratorios de todos los tributos distritales y sanciones urbanísticas hasta el 31 de diciembre. Así sí paga Alcaldía de Barranquilla. Clínica Bonadona Prevenir, humanizada, segura y acreditada por el Ministerio de Salud e Icontex. Un estudio reciente de las empresas más grandes de Colombia nos ubica entre las 2 IPS de salud más importantes de la región Caribe. Esto es motivo de orgullo para la organización y nuestro recurso humano, quienes no solo se forman y crecen en experiencia, sino en valores. Clínica Bonadona Prevenir, una pasión que se convirtió en visión. 8 de la mañana, 8 minutos en Oscar Deportes, el Oscar de los Deportes, hoy martes 13 de diciembre de 2022. Oscar Deportes, la verdadera vibración deportiva de la mañana. Evolucionar es adaptarse a nuevos comienzos. Estamos listos para innovar, crear y construir futuro juntos. Eselca es energía que une, transforma y hace bien. Eselca es respaldo y confiabilidad para que Colombia pueda transitar por la ruta de la sostenibilidad. Cuando hay energía, todo es posible. En sus obras, utilice el único vidrio que le garantiza seguridad y buen diseño, controlando la temperatura y el ruido externo. Su mejor opción es Tecnoglass. Transformamos el vidrio según sus necesidades. Llámenos al 373-4000. Tecnoglass, el poder de la calidad. Certificado por Gestión Ambiental y Calidad Icontec. Yo hago mercado en Olímpica y siempre busco los productos con el sello que dice Precios Rojos. Tienen el precio más bajo, siempre, con la variedad que me gusta y en los productos que necesito. Precios Rojos Olímpica. Llévalos y tu mercado siempre te sale más barato. Anselca le pone energía al Caribe.
Transelca le lleva riqueza y bienestar a toda nuestra región. Vecino, las calles se ven limpias y bonitas, ¿eh? Claro, Bessy, se nota que pasó por aquí la AAA. Dan ganas de preparar desde ya las fiestas del barrio. Ahora nos toca a todos ayudar para no tirar basuras en la calle. Eso sí, vecina, ni papelitos, ni los vasos, nada de nada. En AAA estamos de tu lado, 24 horas dedicadas a nuestra gente. Las mejores salas de cine ya están aquí. Ven a Royal Films y diviértete con los mejores estrenos del cine. Ah, y no olvides vivir la experiencia Ultra, una verdadera pantalla gigante. Entérate de promociones y noticias siguiendo nuestras redes sociales. No te pierdas ningún estreno. Visita nuestra página web en www.royal-films.com. Royal Films, compartiendo emociones. CUC, Universidad de la Costa, acreditada institucionalmente en alta calidad. Resolución número 009521, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. En Gases del Caribe tenemos una nueva línea de WhatsApp para atender tus solicitudes relacionadas con nuestro servicio. Escríbenos al 605-322-7000 y obtén respuesta inmediata. Recuerda, 605-322-7000. En Gases del Caribe, tus trámites a la mano. Estamos contigo. Vigilado Superservicios. Vecina, ya vio que empezaron las obras. Sí, vecina, llegaron temprano. Es la AAA que está haciendo mantenimiento a las tuberías principales. Buen trabajo. Esto sin duda nos va a beneficiar a todos en el barrio. Y con este solecito, voy a llevarles agua a esos muchachos que trabajan duro. En AAA estamos de tu lado. 24 horas dedicadas a nuestra gente. Edúcate con calidad y excelencia en la Corporación Educativa del Prado de Confamiliar Atlántico. Matrículas abiertas en programas técnico-laborales con tarifas especiales para nuestros afiliados. Mayor información, Instagram, arroba Corporación del Prado y Facebook, Corporación Educativa del Prado. Teléfono 605-385-3930, extensión 2807. Vigilado Super Subsidio. Oscar Deportes, la verdadera vibración deportiva de la mañana. 8 de la mañana, 12 minutos en Oscar Deportes, el Oscar de los Deportes. Hoy martes 13 de diciembre de 2022. Hay una esta mañana temprano que terminé de caminar, había unas nubes así negras, pero se fueron, gracias a Dios. Bueno, vamos a hablar en primera instancia hoy del equipo Unión Magdalena. Ahorita vamos a retomar el tema del Mundial para ver ustedes qué piensan, si Croacia o Argentina, en fin, qué creen que va a pasar, porque quieren, yo creo que todos queremos que el equipo suramericano, la selección suramericana argentina, clasifique para el domingo a la final frente al ganador de la otra semifinal. Tengo a John Fontalvo, colega de la ciudad de Santa Marta, con quien estaremos haciendo algunos trabajos el próximo año. John, en la ciudad de Santa Marta. John, buenos días, ¿cómo te encuentras? A ver si me escucha John. Vamos a ver, yo, a ver. John, ¿me escuchas? A ver, ¿me escucha John? A ver si. A ver, un segundo. A ver, háblame John, para ver. Bueno, vamos a ver, tenemos problemas acá con el contacto. No, yo no sé qué pasa. Vamos a ver si Giovanni me colabora acá, por favor. Vamos a ya sé lo que hay que hacer. Vamos a retirarle el estuche. Retira el estuche ahí para ver si de pronto logro el contacto directo. Márcalo otra vez, porque no entra bien el contacto, así que vamos a para hablar. Porque uno de los rumores que salieron este fin de año es que Teófilo Gutiérrez podría ir al equipo Unión Magdalena de Santa Marta. Difícil, cuando yo escuché eso, difícil. Recordemos que Teófilo Gutiérrez, quien anda por Barranquilla compartiendo con sus aficionados, jugando en campos abiertos, tiene contrato hasta el próximo año con el Deportivo Cali. Colócalo ahí para ver si entra completamente. Y, pues, además tiene ofertas de Argentina. A ver si, ahora sí me escucha John. Perfecto, mi estimado Oscar. Bueno, gracias, John, muy amable. Buenos días. ¿Cómo está la cosa por Santa Marta? Un abrazo para ti, mi estimado Oscar, para todos los oyentes de Oscar Deporte. Bueno, la verdad es expectante con relación al tema deportivo y específicamente a
a cómo se viene preparando el Unión Magdalena de cara a la temporada 2023. Correcto, te hago la primera pregunta porque sabes que hay rumores de todas partes de que Junior viene fulano, que se va fulano, en la Unión también, en Cali también, en América también. Yo digo que eso es normal, lo que yo no comparto es oficializar las cosas. ¿Es cierto que en algún momento existió interés o existió la posibilidad que Teófilo Gutiérrez fuera a la Unión Magdalena? De ninguna manera, mi estimado Oscar. Internamente, cuando yo conocí la, por ejemplo, particularmente cuando yo conocí la pues el rumor, que entre otras cosas, el rumor salió desde el interior del país, abordamos inclusive al mismo técnico Claudio Rodríguez, y en una forma, digamos que sarcástica, dijo ojalá, y riéndose, ojalá. Luego después salió, usted recuerda, hace 4 días una nota que salió en el Heraldo, donde inclusive el periodista del Heraldo de Barranquilla le preguntaba a Eduardo Dávila Armenta, y dijo no hay ninguna posibilidad, lamentablemente por el tema económico y todo lo que tiene que ver a la planeación que en su momento le ha dado la nueva directiva del equipo maranero. Perfecto, bueno, entonces ya descartado ese rumor, como pues tú lo dices, ¿ya cerró el Unión Magdalena el libro de pases para el 2023 o todavía no lo ha cerrado? Bueno, Oscar, la verdad, él ha incorporado hasta el momento, ha incorporado 7 jugadores y con la perspectiva de vincular a 3 más que supuestamente el técnico Claudio Rodríguez los tiene hablado desde, inclusive telefónicamente, vendrían de Argentina entre el 3 y el 5 de enero. Los que ya están son Brian Palacio, que retorna al equipo, ya había estado hace 2 temporadas en el equipo, es defensor. Se contrató a Steven Palomeque volante, Brian Carabalí defensa, Giancarlo Colorado volante, Carlos Mario Rodríguez volante, Jesús Cano defensor, y ayer se conoció la contratación de Wilder Guisao. Hay que decir que de estos que le acabo de mencionar, 5 ya están entrenando con la divisa, que son Brian Palacio, Steven Palomeque, Brian Carabalí, Giancarlo Colorado y Carlos Mario Rodríguez, son los que están entrenando con la divisa. Y los 3 que vendrían de la Argentina son Fernando Miranda, que es volante, Gonzalo Lucero, que es volante, y Yamil Romero, que es delantero. Eso pues en lo que tiene que ver al arribo de estos 3 elementos que se dice llegarían entre el 3 y el 5 de enero, junto con el nuevo preparador físico que se llama José Luis Michuli. Ayer se confirmó, es argentino, estuvo trabajando con San Martín, con Belgrano de Córdoba, es muy amigo de Claudio Rodríguez. Claudio ha decidido trabajar con su propia cuadrilla. No cayó bien la salida de David Ferreira aquí en la ciudad de Santa Marta, porque todos sabíamos el aporte que le estaba dando Ferreira al Unión Magdalena. Incluso se llegó a decir, inclusive en el mismo seno de la Unión, por aquellos que en su momento manejan el tema del análisis y tienen conceptos muy muy propios, que fue tan desatinado que sintió el jugador hasta utilizado, porque es que si usted recuerda, Oscar, Claudio Rodríguez no tenía licencia pro este año, y quien oficiaba como técnico, aparecía como técnico oficial debido a que poseía la licencia pro, o posee la licencia pro, David Ferreira. Entonces se dice que prácticamente hubo una utilización mientras conseguía el tema de la licencia. El señor Rodríguez aprovechó que Ferreira la tenía, y obviamente después se hizo mal uso, hombre, del tema de sus funciones, sacándolo del equipo. Eso ha caído muy, pero muy mal. Se habló en algún momento de la vinculación de Didier Alex Valderrama al mismo cuerpo técnico, cosa que todavía no se ha cristalizado. Se habló de Caliche Vergara, pero también se hubo una ruptura por el tema de que no tiene las mejores relaciones Caliche Vergara con Eduardo Dávila Armenta como tal. ¿Y ya Claudio Rodríguez tiene ya la licencia? Sí, ya al parecer como que consiguió una provisional, al parecer se le hizo la gestión. Inclusive la semana pasada se habló del tema de que él había estado en Bogotá 3 días consecutivos precisamente hablando con la Dimayor ese tema, y obviamente parece que no va a haber ningún tipo de inconveniente. Pero repito, cayó muy mal el tema de Ferreira, y la gente y el periodismo deportivo de criterio, caramba, lo se pronunció al respecto, porque tener a Ferreira en el cuerpo técnico es tener sentido de pertenencia con Santa Marta, con el Magdalena, y ir avanzando en los procesos.
Pero bueno, lastimosamente la misma junta directiva no, digamos que no respaldó la causa, porque si en su momento Rodríguez sale con ese tema, lo que le toca a la directiva es decir: un momentico, vamos a reunirnos, vamos a hablar. Esa dupla dio mucho de qué hablar, esa dupla funcionó bien, sobre todo en el segundo semestre. ¿Por qué entrar en una ruptura? Pero bueno, lamentablemente no fue así. Siguió los pasos, o mejor, los lineamientos que dictaminó Claudio, la directiva, y obviamente que ya el concurso se da ahora con el señor Misiuli, que llega el 5, y con Juan Manuel López, que recuerde, mi estimado Oscar, estuvo con Juan Cruz Real en el Junior de Barranquilla, y hoy es asistente técnico de Claudio Rodríguez en el Unión Magdalena. ¿El Unión está de vacaciones ahora mismo, John? Sale el próximo jueves, mi estimado Oscar, sale el jueves 15 de diciembre y retorna, con el favor de Dios, el día 3 de enero nuevamente a lo que es entrenamiento, ya con una nueva indumentaria. Anteriormente estaba FSS, fabricamos su sudadera, ahora llegó Atle, es una firma nueva que llega a vestir los colores del equipo magdalenense. ¿Los extranjeros que salieron de la Unión van a Argentina, o existe alguna posibilidad que alguno vaya de pronto a caer en algún club colombiano diferente a Unión? Bueno, ya usted, no sé si usted se enteró, ya está vinculado Diego Chávez al cuadro Atlético Bucaramanga. El requerimiento de Agostino Espina en algún momento lo hizo el cuadro de los Millonarios, pero es un jugador que hizo tan buena campaña en el Unión que digamos que el fútbol argentino lo requirió, y obviamente prácticamente lo potenció el Unión Magdalena. Entonces ese tema sí también preocupó un poquito, porque todos pensaban, inclusive el periodismo pensaba, que por lo menos Unión iba a retener, así sea a Agostino Espina, ¿verdad?, por su funcionalidad, o a Diego Chávez, jugadores que ya de buen pie ya habían mostrado, digamos, buena performance dentro del equipo. Pero no, el directivo máximo, que en este caso Eduardo Dávila, manifestó que no había plata para retenerlo, porque al parecer Huracán, que es dueño de los derechos deportivos, sobre todo de Agostino Espina, no fue, digamos, que sensible al tema de bajar sus pretensiones para tratar de que el jugador se quedara en el Unión Magdalena. John, ¿tú tuviste ese conocimiento que Junior en algún momento hubiese preguntado por Roberto Hinojosa? Eso se ventiló, Oscar, eso se ventiló internamente, aunque los directivos de la Unión Magdalena aseguran de que bajo ningún punto de vista ellos han tenido referencia sobre el tema. Pero yo creo que independiente a ese detalle, tuvo que haber existido, digamos, que algún diálogo interno, inclusive con el mismo Dávila al respecto. Yo soy de los que piensa que las relaciones de Dávila y Fuad, y en este caso con la familia Char, no están reventadas como en otra hora. O sea, ya al menos recuerda que el año pasado hubo una vinculación del Grupo Olímpica con el Unión Magdalena, y de todas maneras eso, independiente pues a que no había, no se hizo una gran campaña, hablo del 2021, pero de todas maneras se vistió y quedaron muy bien determinados en el tema de relaciones. Pero no, de todas maneras el jugador está tranquilo, él inclusive está entrenando con muchos fueros en el Unión y pensando solamente, como lo dice él, en el Unión Magdalena primero y a ver qué opción se le presenta en el camino, Oscar. ¿Tú crees que es casi seguro que Hinojosa y Márquez continúen con el Unión Magdalena? Lo de Márquez me causa un poquito de duda, porque al parecer creo que ya tiene un manejador que lo está tratando de ubicar en el Paraguay. Ya está intentando pues ubicarlo pues en el Paraguay, en el sur del continente, y esperando también el tema de que Millonarios lo requería, pero ya con las dos contrataciones que acaba de hacer Millonarios en materia ofensiva, creo que va a ser muy difícil que el tema de Leonard Castro, sobre todo que llegue al cuadro albiazul, y obviamente que va, eso impide de que Márquez retorne a Millonarios. Mientras tanto, Márquez y Roberto Hinojosa entrenan con el Unión Magdalena sin ningún tipo de problema. Bueno, dos preguntas. Bueno, una pregunta dividida en dos. La primera, la afición se conectó con el equipo por la excelente campaña que hizo en el segundo semestre, así tuvieron un bache en el camino y después al final no dio los resultados. Yo creo que es producto de la nómina corta y el esfuerzo intenso que adelantaron los jugadores. Pero la afición se conectó. ¿Esa conexión, tú crees que como se está armando el equipo con los que salieron, con los que están armando hasta ahora, esa conexión va arrancar por lo menos el 2023 para que apoyen el equipo a hacer una campaña similar, porque igual el descenso está cerca?
Sí, Oscar, mira, precisamente esa pregunta que tú me acabas de formular fue el tema bandera que yo, digamos que instauré en el día de ayer en el programa local que tenemos en horas de la tarde, un grupo de colegas, manifestando el tema de que de una u otra forma el equipo sí se estaba contratando, había tenido algo diferente porque normalmente la Unión no contrata de manera inmediata, se demora siempre para contratar, pero nos llamó poderosamente la atención que se contratan, se vinculan 6-7 jugadores casi que a los 15 días después de haber terminado el torneo. O sea, nos causó sorpresa, pero son jugadores que si tú revisas, mi estimado Oscar, son jugadores que muchos de ellos vienen de la categoría B, los mismos argentinos que vienen de que ha contactado Claudio Rodríguez, son jugadores que vienen de la B en Argentina. Cuando son jugadores de ese talante, no es que vayan a uno dictaminarlos como malos, pero sí merecen el tema del margen de duda, porque de una u otra manera tienen que instaurar un proceso. Antes de ayer se conoció el tema del retorno de Jairo Palomino, y yo creo que el retorno de Jairo Palomino va muy ligado a lo que tú acabas de argumentar. La directiva se dio cuenta que necesita jugadores, caramba, que ya conozcan la estructura, de buen pie, de buen bagaje, para tratar de fusionarlos con esos jugadores que ya han sido vinculados, y así tratar de acercar un poco más a la afición, porque repito, la afición de Santa Marta quedó, digamos, que en expectativa, o está en expectativa de que se potencie más al equipo, ¿verdad? Y que jugadores como, en este caso, Roberto Hinojosa y el mismo Márquez continúen para tratar de lograr objetivos básicos. El equipo se le ha vendido la idea, Oscar, de que para el próximo año no piense solamente en el tema de la permanencia de categoría. La afición de Santa Marta quiere que el equipo retorne, digamos, que a los puestos de privilegio y lograr por lo menos una participación en un evento internacional después de tantos, pero tantos años. Y de ahí creo que parte el tema de que muestre unos mejores, digamos, que anaqueles desde el punto de vista en que si logra acercarse a esos puestos de privilegio, estaría también librándose del tema de salir de la categoría, ¿verdad? Que es lo que se está luchando el equipo, sobre todo desde el comienzo del torneo, porque repito, el Unión comienza con el puesto 18, o sea que dos partidos que pierde el Unión y otra vez pues retoma pues a los puestos desastrosos del tema del descenso, mi estimado Oscar. Ahora se me aparece otra pregunta, la última ahora sí, John. Con lo que hizo Eduardo Ávila en el semestre anterior, inclusive el año anterior, más en el segundo semestre, ¿tú crees que ya debe morir ese rumor que hay hace muchos años que a Eduardo Ávila le conviene que el equipo esté en la B? ¿Tú crees que ya con esto ya muere o hay que estar pendientes? Oscar, yo en este caso sí le doy gracias a Dios, digámoslo así, bueno, desde el punto de vista profesional, que Eduardo dejó, gracias a Dios, la testarudez en el buen sentido de la palabra, porque él anteriormente no delegaba funciones, pero hoy por hoy, gracias a Dios se logró una nueva vinculación de una nueva directiva, o sea, avalada por Eduardo Dávila, o sea, un nuevo presidente, hay gente profesional que está trabajando ahí, digamos que con mucho criterio, el doctor Maiguel, que es un gran médico, un gran neurocirujano, el mismo el doctor Garzón, que trabaja pues con la Procuraduría, el doctor Ulilo Acevedo Silva, que es director del Hoy Diario del Magdalena, también está vinculado como directivo, o sea, un personal directivo idóneo, con capacidad, que obviamente ha llegado a sumar y que gracias a Dios ha logrado, digamos, que disipar ese mal rumor que en su momento había y que para nada es desconocido, para nadie es desconocido, sobre todo en la Costa Caribe, mi estimado. Bueno, John, muchas gracias, mi hermano, un abrazo, feliz Navidad, próspero 2023, ya dije que en el 2023 vamos a trabajar, a hacer unas cosas juntos, así que feliz Navidad, John, un abrazo y lo mejor para ti, para tu familia, para la gente de Santa Marta y para la Unión Magdalena. Oscar, mil bendiciones para ti también, te la reitero, junto a tu hermosa familia, a tu gran programa deportivo y obviamente a todo ese bagaje y a tu gran audiencia, porque de una u otra manera la audiencia es muy privilegiada, tu audiencia es muy privilegiada, sobre todo por la seriedad y el talante que siempre has manejado. Un abrazo, Oscar, bendiciones. Bendiciones, buenos días, John, muchas gracias. Bueno, ahí estaba John Fontalvo, vamos a estar haciendo algunos trabajos con él
el próximo año aquí en Oscar Deportes, el Oscar Deportes para Barranquilla. Bueno, lo dejo así, lo dejo así. Bueno, vamos a retomar ahora sí el tema del Junior. Ahorita repito, le leo más adelante. Usted hoy juega Croacia-Argentina. ¿Usted qué cree que va a pasar? No, ¿qué quiere? Porque insisto, por lo menos para mí, Brasil no está. Pero está un equipo suramericano y tenemos que estar con nuestro continente suramericano. Y bueno, ¿usted qué cree? ¿Va a ganar Croacia o va a ganar Argentina? Vamos a hablar del tema de el Junior en Oscar Deportes, el Oscar de los Deportes. Y los rumores que se salen, que siempre están en esta época que es normal, este año parece más que nunca, también son a nivel mundial. Por ejemplo, también hay rumores que Pep Guardiola, que Carlo Ancelotti iba a ser el técnico y uno de los dos iba a ser el técnico que iba a reemplazar a Tite, ¿no? Ha dicho la Confederación Brasileña que eso no es cierto, que solamente lo van a decidir en el mes de enero. Ustedes recordarán que les informamos acá que Leonel Álvarez dejó de ser técnico de Águilas Doradas, se fue para Cinciano en el Perú y suena como su reemplazo a Alexis Márquez, que viene de Jaguares, de Córdoba. Alexis Márquez, ex arquero del Deportivo Pereira mucho tiempo y que fue el que inició esto, que coronó a Alejandro Restrepo con la estrella, la primera estrella. Y ahora, ante la ida del uruguayo Arias, suena como técnico el señor Harold Rivera, que varias veces ha estado en el cuadro Independiente Santa Fe. Hablemos del Junior de Barranquilla. El técnico Reyes está de vacaciones por Miami, no faltaba. O sea, hoy con la tecnología seguramente todos los días habla con los mayores accionistas del equipo, y seguramente contactando él mismo a algunos jugadores para hablar si quieren venir al Junior y luego se los pasa de taquito a los dueños para que firmen su contrato. Continúan los humos, gran cantidad. De hecho, si se confirman los jugadores que se han mencionado para venir a Junior el 2023, Junior tendrá una nómina como de 70 jugadores. Que viene Vladimir, que viene Mantilla. Bueno, Alemán sí lo confirmó, fue a Char. Y yo insisto que Alemán, uruguayo, que juega en Gimnasio de La Plata, si Fuallar lleva 12, casi 3 semanas hablando con él, ese jugador va a terminar en Junior. Es una opinión mía. También menciona a Alex Castro, Luciano Pón, Marlon Torres, Bayan León, canje, un canje de el jugador Pereira para Junior y Jader Valencia para Junior. Entonces iría Giraldo y 12, en fin, se dicen tantas cosas. Ayer el audio que me envió mi amigo Juan Carlos Rocha del Bordillo, que anda bien informado, escuché una entrevista que hicieron él y sus colegas del programa El Satélite al médico Javier Fernández. Recordemos que Javier Fernández es el director médico del Junior de Barranquilla. Ya ustedes conocen la historia que fue Char, llevó a verdad. Bueno, y de las preguntas que le formularon al médico Javier Fernández sobre cómo el médico Fernández tenía 25 años que se fue de Junior. Tremendo médico, deportólogo, tiene un centro en Medellín. Una de las preguntas que le formularon fue cómo encontró el departamento médico del Junior ahora que regresó. Y la respuesta, la verdad, dijo, hace 25 años me fui y creí que iba a encontrar algo diferente. O sea que no le gustó cómo encontró el departamento médico. Me refiero, yo me imagino, a la forma de trabajar, a los sitios donde se recuperan los jugadores, en fin, todo eso. Pero anunció lo que dijo fue Char, cuando lo llevó a la práctica del Junior, cuando el técnico era Julio Comesaña, que se iba a armar un departamento médico de equipo grande. O sea que para el médico Fernández y para Fuad, que lo trajo, Junior no tenía un departamento médico de equipo grande. Y no estoy hablando de los profesionales que atienden allí, sino de todo lo que tiene que ver con la recuperación médica de los deportistas. Por eso se va a invertir un billete importante. Esa fue una de las preguntas que le formularon al médico Fernández. El médico Fernández confirmó, y por eso lo digo, porque lo escuché y lo confirmó, que mañana miércoles va a adelantar exámenes a 4 jugadores en la mañana. Jugadores que, dicho por el propio médico Fernández, ya arreglaron con la institución y que solamente se espera que pasen el examen médico y firman contrato. Ya arreglaron no sé cuánto tiempo. Y estos jugadores, de acuerdo a lo que le he escuchado a Juan Carlos Rocha y que él se lo insinuó al médico Fernández, y el médico Fernández dijo, no sé quiénes son, pero dio a entender que sí saben, esos jugadores son Iván Escarpeta, Amaury Torralbo, Leider Berrío y Germán Gutiérrez. Mañana, exámenes médicos en la mañana.
confirmó el médico Fernández también, estoy hablando ya de una fuente, o sea, el médico Fernández, que Inestrosa está trabajando, va a estar listo para arrancar el torneo 23, que Homer Martínez está trabajando, va a arrancar el 2023 el campeonato, y Sergio se está recuperando, todavía se dice que podría seguir, que, o podría salir. Entonces, ese es el tema, que sí se va a hacer mañana examen médico a estos cuatro jugadores, lo que está oficializando el médico Fernández, que esos son los jugadores que hasta ahora han arreglado en Junior. Que no quiere decir que sean los únicos, porque están trabajando, pero yo prefiero mejor ya ir a la fuente oficial, y la fuente oficial es el médico Fernández. También confirmó el médico Fernández que Fernando Uribe se fue completamente recuperado del Junior. Se fue completamente recuperado del Junior Fernando Uribe. Y dio a entender, esto sí es interpretación mía escuchándolo, el médico Fernández, Javier Fernández, que Uribe se fue no porque él no hubiera querido renovar, sino porque la institución decidió no renovarlo. Y si uno, utiliza un poco el retrovisor a lo que ha venido sucediendo con Uribe, este año que está terminando, dice, bueno, es que tiene razón la institución, o sea, es un buen jugador, pero es un tiro al aire. Es un tiro al aire. Mañana le firman contrato por un año como se lo firmó a Millonarios y mañana se lesiona. Entonces, ahí sí es comprensible la decisión del conjunto del Junior de Barranquilla, ¿cierto? Bueno, ¿qué otra cosa le escuché al médico Fernández? Bueno, que van a trabajar con eso del mes de enero. Se dice que el campeonato arrancará como el 28 o 29 de enero. Esta semana debe haber asamblea de la DIMAYOR para reconfirmar el sistema de juego, porque en alguna oportunidad el presidente de la DIMAYOR, Fernando Jaramillo, que está más afuera acá adentro, planteó la posibilidad que en el 2023 se jugaran no dos campeonatos, sino un solo campeonato. Eso se va a definir en la asamblea. Mire, sobre el que plantean el canje de Pereira y de con el Junior de Barranquilla, Jader Valencia y Pereira por Deosa y Giraldo, la verdad que yo veo difícil que el Millonario suelte a Pereira, jugador que estuvo en Unión Magdalena, es cartagenero, tuvo Unión Magdalena y es uno de los soportes del fútbol de Alberto Gamero, al lado de los otros jugadores que la verdad hicieron una buena campaña y que lamentablemente solamente les alcanzó para ganar el cupo a la Libertadores fase previa, ¿cierto? Fase previa. Bueno, y lo de Giraldo, parece ser que Giraldo se quiere ir. Bueno, y si se quiere ir, que tiene todavía dos años de contrato, que se vaya. ¿Qué quieren a cambiar a Giraldo por Larry Vázquez? Dicen que a Pereira por Deosa, dicen. El tema de Deosa es que él tiene contrato. Yo sé del interés que tenía Fuachar de adquirir este jugador. Después de lo que pasó con Comesaña, pues el muchacho, la verdad, no tuvo la oportunidad de demostrar sus condiciones, no tuvo la continuidad, recibió un golpe duro de Comesaña en la rueda de prensa, donde digamos que lo tiró al aire públicamente, ¿cierto? Que no lo conocía, que no servía, que no le aportaba nada, pero yo sí sé del interés que tiene Fuachar, sin embargo, ya es otro técnico. Recordemos que ya no está Comesaña, está Arturo Reyes. Entonces, hasta ahora, jugadores que solamente se han confirmado que arreglaron con el equipo Escarpeta, Mauri Torralbo, que es lateral izquierdo de Equidad, Leider Berrío, volante ofensivo del Pereira, Germán Gutiérrez, ya conocido en la ciudad de Barranquilla, que estuvo en Bucaramanga cuando salió de Junior y después en el Medellín. A propósito de Nelson Deosa, a mí me parece un buen jugador. Si yo fuera técnico de Junior, que afortunadamente no lo soy, porque es un puesto, como decía el campeón Edgar Pérez, más pesado que ser alcalde de Barranquilla. Pero bueno, el jugador Deosa, si yo fuera técnico, yo lo dejaría. Yo lo dejaría porque me parece un jugador con buenas condiciones. Tiene técnica. Le falta, lógicamente, trabajar la táctica, ¿cierto? Trabajar la táctica. Ahora, alguien me decía el otro día que Nelson Deosa salió de Estudiantes de La Plata en Argentina porque yo dije que, bueno, salió de allá. Estuvo en Huila, fue allá y es pretendido por Millonarios, por Nacional. Pero alguien me dijo, no, es que salió por el cupo de extranjeros. Entonces, yo no sé si lo dije ya, pero quiero, si lo dije, lo quiero repetir, que salió por cupo de extranjeros porque no rindió. Y está hablando un periodista, un amante del fútbol, que le parece jugador de buenas condiciones técnicas y que podría aportarle al Junior.
con la confianza que necesita un jugador para responder. Pero no creo que sea el argumento de no justificar, sino explicar por qué salió de Estudiantes por el tema de cupos, porque por muy cupos limitados que tuviera el equipo, si él hubiera rendido, téngalo por seguro que no lo sacan. Téngalo por seguro que no lo sacan. Así de fácil. Repito, y habla un periodista que me parece a mí que deberían darle una oportunidad en el Junior de Barranquilla. Voy a llamar aquí. Ah, bueno, correcto. Ya voy a leer sus opiniones. De acuerdo al diario El Heraldo, porque a mí me gusta dar la fuente, y de acuerdo a lo que sea prácticamente confirmado, que lo confirmó tácitamente el médico Javier Fernández, la nómina que hoy, 13 de diciembre, martes 13 de diciembre de 2022, que tiene Junior para el próximo año es la siguiente. Arqueros, datos del Heraldo, doy crédito a los compañeros del Heraldo. Sebastián Viera, Jefferson Martínez y Sebastián Araújo. Laterales, Walter Pacheco, Nilson Castrillón, Amaury Torralbo y Germán Gutiérrez, porque a Velasco se le está buscando equipo. Defensas centrales, Dani Rosero, Iván Escarpeta, José Ortiz y César Haidar. Volante de marca, Didier Moreno, Omer Martínez, que ya confirmó el médico Fernández que va a estar para arrancar campeonato, John Vélez, que lo suben del Barranquilla. Volantes mixtos, Leider Berrío. Bueno, pero fíjate tú que no pone el Heraldo, mis amigos del Heraldo no ponen ni a Giraldo ni a Gordillo. Bueno, volantes, voy a ser fiel y respetar el trabajo de los compañeros de Heraldo, leerlos textualmente. Volantes de marca o mediocentro, Didier Moreno, Omer Martínez, John Vélez, que viene del Barranquilla, volantes mixtos o interiores, Leider Berrío, que viene del Pereira, Carlos Esparragosa, Leider Verdugo, viene del Barranquilla, y Daniel Giraldo, colocan allí a Daniel Giraldo como interior. Daniel Giraldo es un jugador de avanzada también. Y extremos aparece Freddy Nestroza, Omar Albornoz y Luis Cariaco González. Delanteros, Carlos Baca, Luis El Chino Sandoval, que viene del Barranquilla. Hasta ahora son los jugadores que están con la nómina que tendría Junior, de acuerdo a los colegas del Heraldo, ya confirmado lo de los cuatro jugadores que mañana van a adelantar exámenes médicos. Mi opinión de esta nómina. Lo que pasa es que Junior, y de eso hablábamos ayer, Junior va a ser lo contrario de lo que venía haciendo, por lo menos en los últimos años, que no le ha dado resultado, ¿cierto? Contratar nombres para que en la cancha fueran hombres y ayudaran al colectivo, y el colectivo se destacara y agradara a la afición. Eso no ocurrió, que no nos engañemos. O dígame cuál de los jugadores que llegó en los últimos tiempos al Junior enamoró a la afición. Dígame uno, o dígame dos, o dígame tres. En los dos últimos años, jugadores que llegaron, ¿cuál enamoró a la afición? Inclusive con el mismo Borja. La afición se fue decepcionada de Borja cuando se fue, ¿cierto? Entonces, a Junior ahora pretende que, como no pudo traer nombres que en la cancha fueran hombres, sumaran al colectivo y con el colectivo el equipo agradara a la afición, pues ahora está trayendo hombres. De pronto, mencionar a Mauri Torralbo en otras épocas, y yo me incluyo también, uno diría, oye, pero a Mauri Torralbo, a Junior, de Equidad, va a traer Torralbo, un lateral izquierdo de Equidad, al Junior de Barranquilla. Y también los otros jugadores. Por ejemplo, tú dices, vas a traer a Leider Berrío del Pereira. Estoy hablando de otras épocas, porque yo digo que la mentalidad de los dueños del equipo ha cambiado. Que por muchos meses, muchos tiempos he venido diciendo que llegaría el día en que los dueños del equipo se iban a convencer que con plata, solamente no se armaban buenos equipos. Entonces, en otras épocas, Escarpeta, Iván Escarpeta, un jugador que salió de aquí del Barranquilla, que estaba ya de Jaguares. En otras épocas. Entonces, se va a armar un equipo. Se arma un equipo ahí, de pronto el que marcaría diferencia en cuanto a expectativa ante la afición podría ser el jugador alemán, ¿cierto? Que no es alemán, que es uruguayo, que juega en Argentina y que tiene interés de Chile y creo que también de Paraguay, si no estoy mal, o de Ecuador y Chile, tiene ofertas y tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre con el equipo Gimnasia y Grima de La Plata. Entonces, esto es la nómina que hay, lo que dice el Heraldo, eso es lo que hay. Ahora que Iván Rossi se le está buscando equipo. Y no es fácil buscarle equipo solamente.
Porque si un jugador, por ejemplo, con mucho respeto lo digo, tiene contrato, por ejemplo, con Alianza Petrolera, de 3 años, y los directivos de Alianza Petrolera, porque llega un nuevo técnico, deciden que esos 2 años de contrato que le quedan no los va a poder disfrutar el equipo ni el jugador porque no están los planes. Bueno, seguramente en Alianza Petrolera les pueden pagar bien, pero no la cantidad de plata que le paga Junior. Entonces Alianza Petrolera, como paga bien, pero no exageradamente bien como Junior, puede conseguir un equipo, mira, este jugador gana 10 pesos, tiene 2 años de contrato, págale tú 6 y yo le pago 4. El problema de Junior es lo que le paga. Ustedes imaginan el contrato de Rossi. Entonces, buscar un equipo que le pague el resto del contrato a Rossi. Igual se le estaría buscando equipo a Edwin Velasco. No es fácil. No es fácil. Pero eso es lo que hay. Por lo pronto, lo único oficial, y dicho por el médico Fernández, es que mañana 4 jugadores van a adelantar exámenes médicos. Estamos en estos momentos viviendo cosas diferentes a lo que para esta época y en junio vivíamos los junioristas. Estábamos pendientes que viene Borja, que regresa Teo, que regresa Cantillo, que viene Jimmy Chará. O sea, eso yo creo que ya en junior no va a volver más. No va a volver más. Lo que no quiere decir que junior no tenga un buen equipo. Y no quiere decir que uno tenga un buen equipo que termine agradando a la afición. Igual yo reconozco lo del Pereira, que fue campeón por primera vez en muchos años de su existencia, primera vez que va a la Copa Libertadores, que enamoró a la afición, pero con todo respeto, enamorar a la afición de un equipo como el Pereira, de una plaza pequeña, de un equipo que estuvo en la B, de un equipo que nunca ha sido campeón, no es lo mismo que enamorar a una afición del Junior exigente, porque aquí somos exigentes. Aquí somos exigentes, yo diría que demasiado exigentes. Y aquí tuvimos futbolistas, así que esta plaza, los veteranos como ellos saben lo que tuvimos acá, y además los recientes, aquí tuvimos a Giovanni Hernández, tuvimos a Teo, tuvimos a Cantillo, tuvimos a Víctor Pacheco, a Mackenzie, tuvimos a Pío Valderrama, tuvimos a Carlos Vaca. Tuvimos, para ir más atrás, Víctor Espanola, Alfredo Arango, Babington. Es que esta plaza no ha venido aquí cualquiera. Vamos a leer sus opiniones. Hoy tenemos tiempo, 8 de la mañana, 49 minutos. Ricardo Enrique Sinares, Arisa, el Macha, dice Oscar Mu, pura bomba esas contrataciones. Un abrazo del popular Macha. Y Berrendón, buenos días. Julio Maestre dice, buenos días, viejo Oscar, bendiciones. A mí Mesa Coronado dice, y uno debe cambiar a Giraldo por Pereira y es costeño, es cartagenero, sí. Yo no sé hasta qué punto Gamero va a deshacerse de Pereira, teniendo la fase previa de Libertadores. Lucho María, de Osi y Gordillo, yo los dejaría, son buenos jugadores. Sí, el tema de Gordillo, a mí me parece buen jugador y me parece líder. Yo creo que él físicamente no llegó en buenas condiciones y llegó muy tarde al equipo, pero yo me parece un buen jugador. Sonia Ute Gutiérrez, buenos días Oscar, cordial saludo de Bogotá, bendiciones para ti. Besote para mi nieta Galletona Elena en Bogotá. Rubén Darío Figueroa Mendoza, buenos días Oscar, bendiciones, excelente programa. Con esos jugadores que suenan, parece que Junior va a volver a las épocas de ser un equipo de obreros. Bueno, tuvimos el equipo estrellado y nos estrellamos 2 años. 3 objetivos no logrados. Equipo de obreros, primera estrella, año 77, segunda estrella, año 80. Estadio lleno, Estadio Remelio Martínez. Luis Rodríguez, Oscar, muy bien. Porque es que nosotros cambiamos de el espectáculo de adorar a los jugadores brasileros, pero no ganamos nunca nada. Pero estaba el estadio siempre lleno y la gente disfrutaba y tú salías del estadio, hablabas toda la semana de lo que viste en el partido, ibas para la calle y todo el mundo se iba caminando para la casa. Y en el camino iban hablando, viste la jugada de Acuña, viste la jugada de Víctor Epanol, viste a Caldeira. ¿Cierto? No logramos nada, pero disfrutábamos. Llegó Baraca, al principio resistencia. El cambio, ¿por qué? Porque sacó las estrellas, nuestros ídolos. Baraca nos enseñó a ganar y ese equipo terminó llenando el estadio también. ¿Cierto? Ben Alfred dice, este no es bolsa de jugadores, esto es chicharrones de la 19, una humarada todo el día, ¿de acuerdo? Por eso yo espero que Junior saque un comunicado y hablamos y hacemos el balance. Jairo Manuel Ramos Alemán, Junior parece un cascabelito de Navidad, puro sonajero.
Jorge L. Caro Quesada. Oscar, buenos días. Sigue bajando el nivel del río Magdalena, gracias a Dios. Bueno, me alegro mucho, Jorge. Me alegro mucho y saludo a la gente que fue afectada por el invierno y ojalá las autoridades estén atendiéndolos. El Junior Sonajero, sí señor. Ben Affle dice, no se extrañe que suban al delantero del Barranquilla Chino Sandoval. No, ya lo subieron. Ben Affle dice, hasta momento están llegando puros jugadores suplentones y desechados de los otros equipos. Johairo Amaya, Freyle, Oscar, bendiciones. No entiendo la molestia de la gente con que Giraldo y Uribe se quieran ir de Junior. ¿Acaso no quieren que Teo Cuellar Cantillo hagan lo mismo? Renunciar para venir a Junior. Saludos de Tecnoglass. De acuerdo, John. Sí, cada quien, yo puedo estar, o sea, Giraldo, por ejemplo, está ganando bien, ¿cierto? Come bien, duerme bien, tiene 2 años más de contrato, tiene un cipote caro, vive en troco apartamento. Si se quiere ir, pero que se vaya, pero ayer. O sea, que se vaya, pero ayer. Aquí no queremos a nadie que no quiera estar en Junior. Eduardo Luna. Buenos días, Oscar. Ayer escuché en Whisport al periodista Eduardo Luis decir por fuentes oficiales de Junior que el jugador Gordillo no será tenido en cuenta por el técnico porque no es costeño. Mire, yo a este periodista, la verdad, este es uno de los que yo me refiero que le gusta hacer célebre, así sea que lo escriban a felicitarlo y que le escriban para ofenderlo. Es lo que le gusta es tener, así lo están ofendiendo, lo están aplaudiendo seguidores. Yo la verdad, esta es una de las personas que está camuflado y no hace sino echarle vainas al Junior y a la afición del Junior. Pero bueno, cada quien hace con su trabajo lo que quiere. Ben Affle, te pones a creer ese periodista, yo creo que, bueno, dice Alcides, bueno, yo no lo he creído a periodista, yo escuché al médico Fernández. Dice Alcides Fernández, este Junior es un circo tremendo, traer a unos vejetes y mostrarlos como la solución. Bien que vamos, voy a Camerino, recuerda, envía estrellas a Camerino, vamos rapidito a saludar a varias personas aquí en Camerino. Dice Eduardo Antonio Prieto Charris, fue a Char que se deje de tanto rumor y que saquen la chequera y traigan buenos jugadores y no paquetes baratos. Tengo que decirlo, no por defender a Fuachar, porque yo no soy amigo de Fuachar, pero tampoco soy enemigo de él. Yo soy periodista y él es dirigente. Él no ha dado ningún rumor. Él le preguntaron y él dice, estamos hablando con Leonardo Castro. Uribe, vamos a ver si se queda. Alemán, llevo 2 semanas hablando con él. Teo, hizo así. Cantillo, así, otro nivel. Él no ha tirado humo. Téngalo por seguro que cuando fue a Diga, contratamos a Alemán. Eso no es humo. Si yo digo aquí, ojo, que mañana llega Alemán, eso es humo mío, pero si Fachar mañana sale o sale un boletín oficial diciendo Alemán arregló con Junior y llega la próxima semana. Es más, que lo diga Fuad da más credibilidad que en el mismo comunicado, porque el comunicado sale cuando Fuad diga saque el comunicado. Alexander Ramos, Daniel Moreno estaba para Unión también. A ver qué estaban preguntando. Daniel Moreno dice que el regalo de la Navidad es Daniel Moreno. Jorge Luis Quiroz Tapia dice, buenos días Oscar, saludos de Suán Atlántico. Eduardo Antonio Prieto Charris, si de Osa estuvo en un microciclo con la Selección Colombia, porque él no lo quiere, es un buen jugador. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso, que él estuvo en un microciclo y él repitió en el microciclo. ¿Eh? Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso, ¿eh? ¿Por qué? Hablo de jugador que va a estar yendo a los microciclos y jugador que se va a cotizar. Y si lo llevaron al microciclo, no es que por la cara linda que no tiene. Bueno, Tommy Bobby dice, Nelson de Osa, un jugador necesita titularidad para que se coja confianza, ¿de acuerdo? Daniel Tarra, bendiciones Oscar, desde Arjona, Bolívar. Francisco Soto, buenos días Oscar, siempre en sintonía desde Baranoa, saludos. Julio Mejía Santana, buenos días Oscar. Me parece que deberían dejar a De Osa, es buen jugador y joven, tiene futuro. Lo que pasa es que De Osa, insisto, para mí De Osa, el argumento que no haya, que haya salido de Estudiantes no es por el tema de Cubo, porque si él hubiera rendido, hubieran sacado a otro extranjero. Pero yo entiendo que tiene condiciones, me gustaría que se quedara en Junior. No aportó cuando entró, pero era difícil entrar con ese morral encima que le puso Comesaña. Estar hablando de él en todas las ruedas de prensa, que no lo conozco, que no me aporta, que no va a jugar, mejor dicho. Iber Rendón dice, yo veo a Argentina en la final. Dice Iber que va a Argentina en la final. Enos Pineda dice,
Buenos días, Oscar. Dios te bendiga. A ti también, Luis Eduardo Sara. Hola, Oscar. Buenos días. A ver. Dice, déjame que suba acá. Dice Iber Rendón, que Ale Castro no. Richard Liscano dice, ¿por qué vamos a apoyar a un equipo sudamericano si ni siquiera los argentinos se consideran como tal? Bueno, ellos no se consideran argentinos, no se consideran sudamericanos, pero yo sí entiendo, viendo el mapa, que son sudamericanos. Yo quiero que pierda Argentina, dice Richard Liscano. Luis Eduardo Sará, yo escucho a la gente decir que Junior es un sonajero, pero debemos tener en cuenta que Junior no ha oficializado nada, son puros rumores de las redes. Exacto, exacto. William Jiménez, Jairo Ariza, claro, Jairo Ariza dice, como sudamericano me la voy a jugar con Argentina y también porque es hora que Messi se merece el único premio que le hace falta ganar, sin menospreciar la buena labor que Croacia ha venido realizando. Sí, señor, yo quiero que gane Argentina también. Yo quiero que gane Argentina, yo no soy argentino y tengo familia argentina. Luis Rodríguez, Oscar, Mantilla sí lo contrataron, que estaba en Barranquilla y después la fuente le dijo a mi compadre Villera que... ¿Quién dijo eso? Por eso digo, yo digo aquí, viene Cristiano Ronaldo para Junior, porque no tiene equipo. Cristiano Ronaldo se quedó sin equipo, viene para Junior. Ahí la gente todos estos días me va a escuchar. Uy, Forero dijo que viene Cristiano Ronaldo, vamos a ver qué dice mañana sobre la avenida. No, yo no, yo la verdad, yo prefiero cuestiones oficiales, lo de los cuatro jugadores de mañana es el médico, porque el médico Fernández lo reconoció. Junior ya arregló con ellos, dio a entender el médico Fernández. ¿Por qué no han firmado? Porque falta el examen médico, que lo hacen mañana en la mañana. Entonces mañana habrá información sobre ese tema. Nos vamos, los espero mañana miércoles 14, esta semana vamos a hacer programa toda la semana. Estaremos incomunicándoles cualquier cambio. Y en cuanto al Mundial de Fútbol, para mí, respetando opiniones encontradas, la verdad no ha sido un gran Mundial. Se han visto algunas selecciones que han sorprendido, el caso de Marruecos, o sea, pero no ha sido el gran Mundial. Inclusive Mbappé, que venía destacándose en los partidos, en el último partido de Francia, no apareció Mbappé. Pero bueno, es el Mundial, la máxima cita. Mañana la segunda semifinal, el sábado tercer lugar y el domingo conoceremos el título. Ese partido por el tercer lugar, en todos los eventos donde hay partido por tercer lugar, muchos opinan que deberían quitarlo, porque ya, nosotros decíamos antes, van a disputar el tercero y cuarto lugar, no, van a disputar es el tercero. Entonces, hoy voy a dar mi más con el deseo que con de pronto, porque uno puede establecer una superioridad clara que diga que Argentina la va a golear a Croacia o Croacia le va a Argentina. Esto está muy parejo. O sea, para mí, hoy gana Argentina y mañana gana Francia, sin desconocer lo que dijo el pibe, que Marruecos no está pintado en la pared. Los espero mañana miércoles. Recuerden, me gusta, un like, compartirlo y los comentarios de siempre. Y si lo está viendo por Camerino, importantísimo enviar estrellas a Camerino. Hasta mañana. Muchas gracias por acompañarme. Los quiero mucho. Cuídense, por favor. Mañana miércoles 14 de diciembre, 8 en punto en Oscar Deportes, el Oscar de los Deportes. Escuchen Oscar Deportes. Oscar Deportes, el Oscar de los Deportes, la verdadera vibración deportiva de la mañana.